¿Ha visto a las aves, señor Sakai? ¿Qué aves buscabas? Las doradas. Canciones que nos recuerdan tiempos más pacíficos. Ah, eran las favoritas de mi madre. Decía que conocían nuestra isla mejor que cualquier persona. Ya lo creo, mi señor. Si no fuera tan peligroso, seguiría una. Hasta donde me lleve el ave dorada. Quizás lo intente. Pero debes esperar a que nuestro hogar vuelva a ser seguro. Sí, señor Sakai. Gracias. Huh.
Que Susan no me proteja. Cadáveres. ¿Quién mató a esta gente? Un guerrero temible. Exigió que le contara la historia del golpe celestial de Shigenori. Al no recibir las respuestas que buscaba, lo invadió la ira y los masacró. ¿Qué quería saber? No estoy seguro, mi señor. Cuéntame la historia. Debo saber qué busca. Poco después de que se fundara Tsushima, una tormenta extraña y terrible azotó toda la isla. Ahí donde caía un rayo, aparecían bestias hechas de ese mismo rayo. Estas criaturas violentas iban por las aldeas causando muerte y destrucción a tal velocidad que era imposible detenerlas. Había un solo hombre que quizá podía enfrentarse a las bestias del rayo. Shigenori, el espadachín más rápido de Tsushima. Shigenori nunca había perdido un duelo. Tras años de práctica, había creado el golpe celestial. Un ataque más rápido que la vista. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa de Komatsu, donde la arena las frenaría. Por el combate, la arena se convirtió en ceniza y empalidecieron las hojas de los árboles. El golpe celestial de Shigenori las atravesaba tan rápido que no podían moverse. Cuando cayó la última bestia, la tormenta se disipó y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori se retiró del mundo. Pocos lograron encontrarlo, y solo los más valientes y capaces fueron dignos de aprender el golpe celestial. Cuando se acerca una tormenta, un aprendiz clava una espada en el reposo de Shigenori para ahuyentar a las bestias de la naturaleza.
El asesino quiere aprender el golpe celestial de Shigenori. Algo peligroso en las manos equivocadas. ¿Hacia dónde fue? Una mujer escapó hacia un puente cercano. La persiguió. Pagará por lo que hizo aquí. Ese es el puente que mencionó el músico. Oigo un llanto. ¿De dónde? Mi señor, asesinaron a tantos. ¿Viste al hombre que los mató? Sé quién es. Yasuhira Koga. Conozco ese nombre. Luchó en el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Nunca olvidaré esa mirada lasciva. Sígueme. Tal vez pueda seguir las huellas del otro lado del puente. Se fue a caballo, y a su gira estaba apurado. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Solo que fue sirviente del clan Yarikawa hace años. Cuando la rebelión fue aplastada, el clan se separó y despidieron a los sirvientes. Dicen que abandonó Tsushima, pero que regresó tras el ataque mongol. No sé de dónde vino. No importa. No le perdonaré la vida por lo que hizo. Están haciendo una barricada allá adelante. Mongoles, escóndete. ¿Quién me enfrentará primero? Alec Bolchich, pero no. Amha, silme soglas. Aşağı yavrum. Bilo, no.
No veo a Yasuhira Koga en ningún lado. Buscamos a un hombre llamado Yasuhira Koga. Acaba de irse. Estuvo en la torre de vigilancia. ¿Trabaja con los mongoles? Sí, pero anoche discutieron. Solo entendí una palabra. Shigenori. Revisaré la torre. Busca refugio antes de que lleguen los mongoles.
¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Hojas blancas, como las que blanqueó el rayo en la historia. Los mongoles tienen otra versión de la historia de Shigenori. Quizás quería compararla con la versión del músico. Un círculo de duelo. Se lo está buscando. Yasuhira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Las hojas blancas. Hay árboles así, no muy lejos de aquí. Ahí es donde está. Gracias por tu ayuda. Ve a protegerte con los demás. Gracias, mi señor. Espero que castigue a ese monstruo. Debo encontrar árboles de hoja blanca. Superaremos esto. ¡Vámonos, Nobu! Seguro Yasuhira juntó hojas aquí. ¡Estoy aquí! Todo estará bien. Sigo vivo. Gracias, mi señor. Estás a salvo. Tome esto, por favor.
¡Basta! ¡Le dije todo lo que sé! Están torturando a alguien. ¡Y peleen! ¡Ayuda! ¿Viste a un tal Yasuhira con estos mongoles? Quería aprender el golpe celestial de mi abuelo y se lo llevó. Tu abuelo está en peligro. ¿A dónde fueron? A donde solía entrenar. Un círculo de duelo en la costa de Komatsu.
Sálvelo. Yasuhira no debe aprender el golpe celestial. Eres un buen caballo, Nobu. ¡Rápido, Nobu! ¡Estoy aquí! ¡Irle a golpe! ¡Lo vas a matar! ¡El de Ashiglach! ¡Samurai!
Alguien taló ese árbol para cruzar. Vino con mongoles. ¿Me buscaban? Debe ser el círculo de duelo de Shigenori. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pobre hombre. Yasuhira lo mató. Este filo vivió muchos duelos. Huellas recientes. Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión. No has cambiado nada. Eras un niño cuando ardió Yarikawa. Soñé con cortarle la cabeza al señor Shimura durante 15 años. No tendrás oportunidad de enfrentarlo. El viejo me enseñó su ataque legendario antes de que lo matara. Te lo mostraré.
Es rápido. ¿Qué esperas, muchacho? Nada. Estoy estudiando, aprendiendo. Celestial no pudo salvarte. Nunca serán olvidados. Es más respeto que esto. Prometo usar la técnica de Shigenori para proteger a Tsushima de cualquier amenaza. Los mongoles están en todas partes. En batalla, me rodearán como lobos. Necesito métodos nuevos para controlarlos. Cuchillo equilibrado y arrojadizo, ideal para sorprender a un enemigo y matarlo.